Hola, mi nombre es Isabel García Manso, tengo 20 años, soy estudiante de Administración de Empresas en Hospitalidad y estoy representando al Departamento de San Salvador. Todo este proceso me ha hecho sentir muchísimas emociones encontradas. Principalmente me ha hecho salir de mi zona de confort, que a veces puede ser un poco difícil para todos. Como Miss El Salvador, mi principal objetivo es ser una fuente de motivación e inspiración para todas esas niñas salvadoreñas. Isabela García Manso. Isabela García Manso. Falta contenido. Bueno, la otra máxima a coronarse. Vamos a ver qué tal. Isabela, tu pregunta la formula Gustavo Arango, diseñador colombiano. ¿Colombiano? ¿Él no es y la pregunta dominicano? Dice así. En algún momento, pues, todos hemos tenido un modelo a seguir. Puede ser una persona conocida, un famoso, un amigo o un familiar. Cuéntanos, ¿quién consideras tú que es tu modelo a seguir? Hola, buenas noches, El Salvador. Que no digas que su mamá. Las personas que yo considero mi modelo a seguir son mis dos papás. ¿Viste? Ellos me han enseñado que a pesar de todas las adversidades que te puede tirar la vida, todo lo tenemos que ver como una oportunidad. Una oportunidad para crecer, para mejorar, amarnos a nosotros mismos y transmitir ese amor a todos los que nos rodean. Muchísimas gracias. Sí, Amanso. Esa es la que es. Fátima Cuellar es la que es. Te lo estoy diciendo. Isabela, la dinámica es la misma pregunta para las tres finalistas. Y esta dice así. Es que la cámara la ama, Dios mío. Sabemos que El Salvador será la sede de Miss Universo 2023. ¿Cómo invitarías a las personas de otros países para que vengan a conocer nuestro querido El Salvador? Buenas noches. Yo los invitaría diciéndoles simplemente esta frase. Somos pequeños, pero poderosos. Tenemos maravillas de paisajes y gente buena y feliz. Los invito a que vengan, que tomen esta oportunidad para conocer a este paraíso. Muchísimas gracias. Para representarnos, será ella quien tomará su lugar. Primera finalista. Es usted. San Salvador. San Salvador. Fátima Cuellar. ¿Qué? Salvador.